Hola a todos, soy Witherbrain y estoy acá en el 22º episodio de Silent Hill Homecoming. Así es, gente, estamos desde donde lo dejamos el día de ayer. Porque sí, sé que dije en el capítulo anterior que lo iba a grabar en el mismo día, pero por inconvenientes no se pudo. Así que en fin, seguimos y hoy que es 31 de marzo, sí, hoy es 31, me estoy grabando esto a las... a ver qué hora es, vamos a ver qué hora es para siempre. Son 12 y 10 más o menos. Así que bien, espero que se me esté escuchando bien. A ver, me acomodo. Tengo mi botella... ¿Dónde está? Ah, así acá está. Tengo mi botella de agua. Y ya estoy todo. Vamos a continuar desde donde nos quedamos, en el subterráneo. A ver... A ver, ¿qué hay por acá? Nada. Por ahí vine. Por acá, ¿qué hay? Parece que solamente puedo avanzar por acá. Uy, un área gigante y ahí vamos a enfrentarnos a un jefe seguramente. Así que... Oh. Es un taco de recetas del Dr. Fitch. Habrá estado aquí durante el último ritual. Ah, qué extraño. Ok, parece que hay un puzzle acá. Déjeme ver. A ver, si yo examino esto, se va para... se sigue moviendo. Es raro. Es un taco de recetas del Dr. Fitch. Habrá estado aquí durante su último ritual siguiente. Ah, qué extraño. ¿Qué dice acá? Es una trilla grabada en la pared. Bueno. Bueno, no entiendo eso. Esto tampoco. De ahí vine. La tablilla podría servirme, por favor, si me coge la concha. Ah, ya entendí. Bien, 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 esto lo encontré de suerte. Y a ver ahora. Oh. Y del otro lado también. Disculpen. Perfecto. Sí, eso ya entiendo. Ahora se va a poder leer. Y hacemos el otro de otro, lo mismo del otro lado. Claro, entiendo, porque en el medio, en esas cuestiones de círculos, hay símbolos que aparecen en la puerta pero no aparecen ahí abajo en el piso. Y creo que leyendo esto se van a revelar, creo. O no sé bien, ya lo veremos. Sí, esto ya lo sé, quiero adelantarlo. Our duties es aceptar nuestros deberes, dice acá. Nosotros, la familia Holloway, al fin de garantizar nuestra protección y prosperidad permanente, suscribimos este contrato con nuestro Dios y aceptamos nuestras obligaciones como guardián de la doctrina. Y voluntariamente entregamos a nuestra hija a la horca en nombre de Dios. Entiendo. Nosotros, la familia Bartlett, a fin de garantizar nuestra protección y prosperidad permanente, suscribimos este contrato con nuestro Dios y aceptamos nuestras obligaciones como ejecutor de la ley y voluntariamente se entregamos a nuestro hijo a la tierra en nombre de Dios. ¡Claro! A la tierra, por eso es que estaba cavando tumbas o descavando tumbas, entiendo. Y por eso, en la anterior que decía los Holloway, entregados a la horca. Y esta mujer, la jueza Holloway, ahorcó a su hija. Dice acá, nosotros, la familia Shepherd, a fin de garantizar nuestra protección y prosperidad permanente, suscribimos este contrato con nuestro Dios y aceptamos nuestras obligaciones como maestro de armas, y voluntariamente entregamos a nuestro hijo al agua en nombre de Dios. Oh, o sea que lo ahogan.
Nosotros, la familia Fitch, a fin de garantizar nuestra protección y prosperidad permanente, suscribimos este contrato con nuestro Dios y aceptamos nuestras obligaciones como oficiante de ritos y voluntariamente entregamos nuestra hija al cuchillo en nombre de Dios. Entiendo. Sigo sin poder entrar acá, ¿verdad? Bueno, ya leí todo eso. Ya entendí. El puzzle tiene que ver el viento con la balanza. Holloway, jueza Holloway, la justicia se simboliza con una balanza siempre. Y por eso los Holloway se simbolizan con la balanza. Está bien, estamos de acuerdo. Entiendo. Por eso es que, por ejemplo, hay dos balanzas. Hay una balanza acá y otra balanza ahí. Y hay dos símbolos de los Holloway. Entiendo. Entonces, lo de los Fitch se simboliza con el ojo, que significa rituales. Lo de los Sheffers se simboliza con el agua y con el tridente, que simboliza el maestro de armas. Y los Bartlett, no sabría decirles qué es ese símbolo, parece un barco, pero... ¿Qué dice acá? Dice... Ejecutor de la ley, entiendo. Bueno, como sea. Entonces, tengo que poner todo como tiene que ser de acuerdo a esto, entiendo. Así que... De acuerdo. Ahora que ya sabemos eso. Ok. Entiendo. Primero. Ok. Acá está el maestro de armas de los. ¿Cómo se llama esto? De los Sheffer. Pero acá no hay ninguna cosa de maestro de armas. Ah, sí, lo hay. 1, 2, 3, 4. Oh, voy entendiendo, creo. 1, 2. Ahí tiene la derecha. 3, 4. Bien. Esto es un espejo. En este gráfico podemos ver que está primero el ejecutor de la ley y después está el maestro de armas. Y en realidad allá está el maestro de armas y el ejecutor de la ley. Así que tendría que ser en espejo. Entiendo. Si tiene que ser en espejo, entonces el ojo este estaba bien. Ay, Dios mío, yo quería... Maldición. Voy a tener que girar todo el aro interior hasta... Bueno, lo dejamos... Momento, no dije nada. Casi perfecto. Si no me equivoco, esto debería estar bien. ¿Saben que es una cosa extraña esta cuestión de los tubos, de que el tubo de los Holloway va hacia acá? El tubo de los Bartlett vaya hacia ahí. Entonces, si yo pongo este acá, el de los Bartlett tendría que ir allá y sucesivamente.
Es tan confuso, esto es tan confuso, es tan confuso. Momento, 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 momento. Vamos a probar con el otro ojo. Soy un idiota, soy un idiota. Estaba bien como estaba puesto antes, qué idiota que soy. Soy un idiota. Yo entendí. Ahora lo voy a mostrar. Miren, miren, miren. Este ojo tenía que ir acá, pero lo único que tenía que girar era el coso, el círculo interior. ¿O no? Ay, Dios mío. Bueno, parece que lo logré. Oh. Lo logré. No sé cómo, pero lo logré. Dios mío. Increíblemente lo logré. Y ahora parece que voy a tener que sincronizarlo. Tengo que hacer lo mismo que allá. O tengo que poner quién quiere pasar. Un momento. O ver. Fitch Holloway. A ver, vamos a poner Holloway acá. Y ponemos el Holloway. ¿Ese es el aire? No. Listo. Ahí ya está. No, parece que voy a tener que poner el Sheffer. ¿Dónde está el Sheffer? Acá. ¡Oh! Bien, lo logré. ¿Y esto? Una escena, ¿eh? Una escena. Disculpen que se haya tildado. A ver. Oh, maldición. No, no es una escena, no es una escena. Pero dígame que esto no es el jefe final. Y si lo es, bueno, que sea una batalla digna. Este debe ser el altar donde el doctor Fitch colocó a Scarlett después de desmembrarla. Hay cuatro nombres en esta placa. Entiendo, todas las generaciones que fueron sacrificadas. El altar de los sacrificios de la familia Holloway. Este debe ser el lugar al que trajeron a Nora después de que la jueza Holloway la asfixiara. Cuatro nombres. Entiendo. O sea que acá hay cuatro sacrificios. Un momento, un momento. Alex Sheffer. Pero. Give that to me. Someone will see us. No! ¿Qué? It's okay. I'm not gonna let anything happen to you. Why are we here, Alex? What's going on? What's the matter? You scared? Oh, no, I'm cool. It's just... Dad never lets us out on the lake. Not you, anyway. Dad thinks you're a little baby who can't do anything on his own. Yeah? Why'd he give me this? What is that? It's Dad's ring. But he told me not to show you, so... Oh. I guess that makes me cooler.
Let me see it. No! What a piece of crap. It's not. It's worth more than $1,000,000. That's why Dad gave it to me. Ah, o sea que lo va a tirar al agua y el chico lo va a buscar, ¿o no? Rompió la cadena de sacrificios. This is not the way it's supposed to be. I chose you. Now you've ruined it for all of us. Este era el accidente. No, he's okay. He's right. He's like. Claro. La muerte de los Hall, de los Shepherd, era ahogamiento, así que. No. I can save him. He's okay. O sea que él está muerto. Él se volvió obsesionado con la muerte de su hermano y por eso lo quiere buscar, quiere traerlo de nuevo, de vuelta siempre. ¿Cuál es el objeto de todo esto? Así ya no buscamos a Joshua. ¿Este es el jefe final? ¿Cabeza piramidal? ¿Qué es eso? ¿Es su madre? Oh, Dios mío. Ok. Tengo un rifle. Punto débil de esta cosa. Parece que el estómago. No, la cabeza. Cuando escupa, tengo que esquivarlo. Esquivo. Y apunto. Y disparo. Cuando levante las patas delanteras, es que va a tirar su chorro. Esquivo, apunto y disparo. 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 Y ahí le hice bastante daño. Recarga. Pero no sin esquivar, claro. Misión, esquiva, por favor. Podrías esquivar, ¿viste? Gracias. Ahora, te pido por favor que... Eso, bien, esquivo y al punto y disparo. Disparo, disparo, disparo. Parece que voy a poder matarla. Disparo, disparo, disparo. Y me queda una sola bala. Ay, ¿me quiere decir cómo se supone que le voy a ganar ahora? Con una tubería de acero pegándole a un monstruo. Esto todavía no está bien.
Golpe, golpe. ¿Qué? Okay, voy a usar el suero. ¿Cómo se supone que voy a ganarle esta cosa sin balas? ¿Cómo voy a ganarle? Solo me queda una bala. ¿Cómo voy a ganarle a esta monstruosidad si solamente puedo golpearlo con el tubo? Parece que voy a tener que esquivar así. Sí, parece que voy a tener que hacer uso de mi facultad de esquivar. Esquivo, no. Esquivo la concha. A ver. Voy a tener que esperar un ataque suyo. Ahí, un ataque suyo. Y voy por acá y golpeo. Golpeo. Esquivo, entiendo. Cuando hace para atrás es que va a golpear así. Hay que pensar cada uno de sus ataques. Tengo posibilidad cuando lanza su chorro de... vómito. Ahí, lanzo el chorro, vengo por el costado y agarro, hago así y golpeo. Sí, me tiro para atrás, me meto de nuevo, golpeo. Esquivo. Su chorro de vómito, cuando venga. Entiendo, ya voy encontrando punto. Ahora, chorro de vómito. Ahora, golpe. No. Ahí. Ahora. Vengo por acá. Golpe. Esquivo. Golpe. Bien. Maldición. Distancia. Me queda una sola bala. Así que voy a usarla. Y ahí le disparé y no sirvió de nada. Row your boat gently down the stream. No. Golpe. Desafino porque estoy nervioso. No quiero morir, salgo de tan lejos. No quiero morir ahora. Si no tengo balas, tengo que golpearla. ¿Cómo mierda voy a hacerlo si no me echa el ataque de vómito? Ahí voy, me acerco, cargo un ataque fuerte que golpeo. Tal, maldición. Claro, cuando hace eso tengo que esquivar. Punto. Ahora hace un ataque doble. Maldición. Sí, vamos. Ataque de vómito, haz el ataque de vómito, por favor. Ahora sí, vengo, me acerco, cargo un ataque fuerte, golpeo. No sé qué le está pasando, pero... ¡Wow! O sea que lo puedo esquivar así. ¡Wow! ¡Lo puedo esquivar! Es verdad. Bien, muy bien. Wow. ¿Cómo tengo que ganar? ¿Con la daga? Pues parece que sí. Ahora sí. Deja de apuntar, por favor. Listo. Y parece que se lo clavo en la cabeza. No, en la panza. Entiendo. ¡Joshua!
esté en la bañera. Uy. Claro, y lo va a ahogar el padre, como tenía que ser. Your sacrifice will save us all. Joshua will be safe to carry on the family name. Claro, así como debería haber sido. Alex tendría que haber muerto. Salvaría a todo Jeffrey Clay. Joshua no moriría. Has desbloqueado el atuendo de Alex, soldado de la orden. ¿Quieres guardar partida? ¿Entonces terminamos? ¡Wow! Hicimos uno de los finales. Sí, por favor. Ok. Guardar partida. Sí, guardar partida. Listo. Lo guardé ahí, ¿en serio? Si hay algo por lo que amo Silent Hill es por sus músicas del ending. Recuerdo Silent Hill 4, el Cradle de los Forest. El show Romersa que cantaba el... Dios. Bueno gente, parece que terminamos Silent Hill Homecoming, pero bueno, como muchos de ustedes sabrán, Silent Hill Homecoming tienen muchos finales. Así que voy a ver si puedo hacer cada uno de ellos y subirlos, así que bueno, espero que se haya... Uy. Espero que les haya gustado este gameplay de Silent Hill Homecoming. Solamente voy a ver desde dónde estamos, a ver. Porque si cargo esta partida no sé desde dónde estaré. A ver. Wow. A ver. Dime dónde, desde dónde nos quedamos. Desde acá. Ok, parece que nos quedamos desde antes del final. Así que gente, bueno, espero que les haya gustado mucho este gameplay de Silent Hill Homecoming. A mí me dejó choqueado porque no pensaba que Alex era el causante de todo esto. Es extraño, me has acordado de Silent Hill 2, porque en Silent Hill 2 también el protagonista, James, había matado a su esposa, que es la que estaba buscando. Así que, bueno, wow. Bueno, no sé, voy a investigar sobre los finales y cómo tengo que lograr cada uno de ellos y voy a traerlos al canal. Así que gente, espero que les haya gustado muchísimo esta serie, les agradezco mucho por seguirlo hasta el final y sin nada más que decir, me despido gente, adiós.